tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Prensa Salazar de aquí de Reglas de Poca M. Y pues hoy les voy a enseñar el tutorial, cómo tengo programado el preset de Corazón Serrano para los que me lo estaban pidiendo. Pues hoy es el día para que sepan más o menos cómo lo tengo programado, ya que por ahí había tenido varios mensajes que me han mandado por inbox en Facebook que querían pues saber la programación. Y pues en este video les voy a explicar cómo lo tengo programado. Por supuesto, si eres nuevo en este canal y te gustan mis videos, te invito a que te suscribas. Nada cuesta, solamente presiona el botoncito que está ahí abajo de rojo y le pones subscribe, suscribirte y por supuesto darle like a este video así bien perronón, ¿ok? Vamos a hacer el tutorial del Corazón Serrano, el preset. Y por supuesto, para los que tengan pues flojera programarlo y quieran ordenar los presets, también los tengo a la venta. Por ahí los puedo enviar en una memoria, solamente aquí en el área local de Estados Unidos. Y para los que están pues en fuera del país de Estados Unidos, pues se los envío por correo electrónico o email, ¿verdad? Vamos a la máquina, vamos a pasar al tutorial y ustedes le dan un like bien perronón a este video, ¿ok? Sale, vamos. Ok, pues ya que estamos aquí en la máquina, déjenme les explico un poquito cómo tengo programado este preset. En este tom, aquí tengo el primer tom, el segundo tom y aquí el tercer tom. Aquí tengo una tarola, acá tengo el hi-hat abierto, aquí tengo el hi-hat cerrado. Entonces, por ejemplo, si le pegas así, se cierra el hi-hat. Ya está programado el preset de esa forma. El platillo, tenemos un platillo aquí y aquí tenemos una tarola. Pues ya depende del gusto de ustedes qué tipo de tarola quieran programar, ¿ok? Por ejemplo, pues ya les enseñé cómo están los toms electrónicos. En estos tres, tarola, platillo, los timbal, digamos, contratiempo y otro contratiempo. Y por supuesto, pues abajo no lo tengo conectado el pedal, pero está programado también el kick. Ya viene incluido en el preset, entonces... si no lo muestro, pues es que no tengo conectado el kick, el pedal ahorita en este momento, pero ahí abajo está conectado el kick. Ok, vamos a pasar ahora, a ver, no sé si se mira. Ok, primero vamos a empezar con el tom electrónico, que viene siendo este. Y les voy a decir más o menos la numeración o cómo está programado, ¿ok? Nos vamos a ir pues a instrumento, nos vamos a ir a donde dice edit. Y bueno, en instrumentos tengo el tom 033. Bueno, lo estoy recordando también ahorita porque ya hace tiempo que lo programé y ya no me acuerdo qué tom son. Pero como pueden ver en la instrumentación, el tom que programé es el tom 033, ok. Y después nos vamos a ir a donde dice edit. Y la afinación pues la tengo como a 810. No sé si se alcanza a ver por ahí, 810, me que está medio borrosa mi cámara, pero a 810 está, más 810 está la programación. Y pues todo lo demás está en ceros. Todo lo que es esta línea lo tengo en ceros. Y el secreto para que se oiga así, tum, tum, digamos, es el pitch sweep que está aquí. Y lo tengo a menos 100. El volumen, pues ya es cuestión de ustedes cómo quieran nivelar el volumen. Yo lo tengo a 90. Y por supuesto lo tengo paneado todo hacia la izquierda. Para la salida de la izquierda tengo todos los toms programados. Incluso los platillos y los hi-hats. Y el kick, pues lo tengo programado hacia el lado derecho, en la salida derecha de la máquina, ok. Pues ya vieron más o menos, ese es el primer tom como lo tengo programado. Ahora el segundo tom, que viene siendo ese. Entonces la afinación la tengo más o menos a menos 120, y todo lo mismo también está a menos 100, el pitch sweep, que es el efectito que le da al tom electrónico. Y por supuesto está de volumen a 90 y también como paneado totalmente hacia la izquierda, ok. Ahora pues el tercer tom, este
Ese sí lo tengo ya a menos 1000, la afinación a menos 1000 y todo en ceros de este lado. Y el pitch sweep está a 100, a menos 100, y la afinación también la tengo a 90. Y por supuesto, el paneo está todo el L hacia la izquierda. Ok, como les explico otra vez, está programado de una forma que usen dos cables, el kick separado a la derecha y el pues todo lo que es a la izquierda, los toms y los platillos hacia la izquierda. Entonces, es así como están programados los toms electrónicos. Una vez más, el tom que uso para este preset es el 033, es un tom electrónico, el 1. Ok, ahora la tarola que la tengo aquí. Esa la tengo combinada con dos tarolas. La primera viene siendo la snare, la 045, la 909 snare. Y por supuesto, abajo está programado el snare 020, el brush snare tap. Ese es como está programado las dos tarolas. La afinación de la primera tarola, de la tarola A, está a menos 170. La segunda tarola la tengo a menos 440, la afinación. Y el color de la tarola, por ejemplo, es como si fuera ecualizar, como ecualización. La tengo en la primera tarola, la que es la H19, o sea, high, lo alto, a 19, y lo low, lo grave de la otra tarola, de la tarola B, está a 10, ¿ok? Y el volumen pues los tengo casi iguales a 90, y por supuesto el paneo está a menos, perdón, a todo hacia la izquierda, al 15, porque sale a en la salida izquierda de la máquina. Ok, ahora el contratiempo que uso es, aquí lo tengo, y ese usualmente pues uso el 03, el dark hi-hat bow. Ese ya depende del gusto de ustedes, a lo mejor pueden cambiar de contratiempo. Pero de todos modos les voy a dar ¿cómo se dice? Mis settings, mis ecualizaciones, ¿no? Que tiene. La afinación la tengo a más 390. El muffling está un poco ahogado, lo pongo a 5. Y pues el color está a 38, que está un poquito como delgadito. Le puedo dar, sigue más delgadito, como ustedes lo quieran. Y por supuesto, el volumen lo tengo a 88 y también está todo hacia la izquierda, ¿ok? Y acá en este lado, aquí es donde tengo el hi-hat abierto, que cuando le pego a este y le pego a este, se cierra. Ok, vamos a ver cómo lo tengo programado. Lo tengo en instrumento y me equivoqué. Ok, lo tengo en instrumento y el que estoy usando es también el 003, perdón, el dark hi-hat. Y por ejemplo, nos vamos a esta opción donde dice H control. Aquí H control, como pueden ver, aquí lo tengo en open. Aquí en esta opción, después de instrumento, nos viene esta opción de H control, está en open, el cual se abre el hi-hat. Y en la opción, en el otro pad donde está el hi-hat cerrado, le ponemos la opción de close, porque aquí, por ejemplo, le podemos cambiar a half y open, pero lo queremos que se cierre cuando le peguemos al contratiempo. Entonces le ponemos esa opción que esté close, y esta opción del otro pad que esté abierta. Entonces, de la manera que si yo oye, ya sería así y se cierra, ¿ok? Ahora, pues el platillo ese no tiene mucha ciencia. Entonces, el platillo que uso en este pad es el 004, el 17, la medida 17 es medium edge, y la ecualización pues está más 40. Ese depende de como lo quieran ustedes. También yo lo tengo, el color del tono está a 8 y el volumen lo tengo a 66. Como les digo, ustedes ya le dan volumen dependiendo a su gusto. Y el paneo está hacia
todo hacia la izquierda. Y por último tenemos el timbal de este lado, el cual el timbal pues es el abierto, el que uso es el en el A, viene siendo el PCI 004 timbal L Open. La afinación pues la tengo más 140. El tono del tambor está a 24 y pues el volumen está a 100, ahí lo tengo a todo. Y por supuesto el paneo lo tengo todo hacia la izquierda. Y pues de esa forma es como tengo programado este preset de Corazón Serrano. Como les digo, este es solamente una idea de cómo yo lo escuché. Y no quiere decir que sea idéntico, pero pues es una idea que a muchos les ha gustado. Y pues ahí está más o menos el tutorial de cómo yo lo tengo programado. Si les gustó este video, denle like, bien perronón. Y por supuesto experimenten ustedes también con el preset, muévanle, yo ya les di más o menos la opción y ustedes ya le mueven a su gusto cómo lo quieren cambiar, ¿ok? Me dicen cómo les fue, vamos al estudio con Efren. Gracias amigos por ver este video, ojalá les haya servido de gran ayuda, como siempre les digo. Este preset pues ya teníamos tiempo que se los debía, no había tenido la oportunidad de hacerlo, pero pues hoy se dio la chance de hacer este video tutorial. Denle like, bien perronón, así bien machina este video, que se llene de perdido unos 100 likes si es que les gustó, y si no pues no hay problema. Déjenme sus comentarios acá abajito qué les pareció, qué más quieren ver en los siguientes videos. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, Arreglos de Poca M Oficial. Síganme en Instagram, vayan y denle like a mis fotos ahí en Instagram. Y por supuesto suscríbanse a este canal, ya casi llegamos a los 5000 suscriptores. Y si Dios quiere pues ya en estos días que lleguemos a los 5000 suscriptores voy a estar regalando algunos presets. Así que pues ahí atentos a todos los que me siguen en este canal, ¿ok? Como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye, hasta luego.